Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos un día más a un capítulo nuevo en esta serie que estamos dedicando a profundizar en la encíclica, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Una exhortación importantísima, una exhortación no exenta de polémica. Y hoy en este capítulo vamos a entrar en el nudo más duro de la cuestión, que si Dios quiere lo terminaremos en el programa siguiente, en el capítulo octavo, aquel en el cual se afrontan el tratamiento que el Papa quiere que se dé a las personas que están en condiciones, como él dice, de fragilidad, o lo que antes se llamaba en condiciones irregulares. Creo que hay que empezar por repetir lo que dije ya desde el primer momento. La Iglesia ha sido y es madre. La Iglesia ha sido y es maestra. Lo dijo San Juan 23, madre y maestra, mater et magistra. Como madre, la Iglesia ha sido y es y debe de ser acogedora a todos sus hijos, a esos heridos de la vida que decía San Juan Pablo II, en ese hospital de campaña que está detrás de la primera línea de batalla, como pide el Papa Francisco, acoger a todos sin excepciones, a todos, acoger. Pero a la vez, la Iglesia es maestra, la Iglesia tiene que enseñar la verdad, la Iglesia tiene el deber de transmitir el mensaje dogmático y ético que Jesucristo dejó y que fielmente durante 2000 años ha mantenido, a veces en medio de las más durísimas persecuciones. Si la Iglesia no hace eso, está incumpliendo su misión. Si no es madre, si no es maestra, está incumpliendo su misión. Y hacer estas dos cosas no siempre va a ser fácil. Por eso, cuando sobre todo un texto resulta en algún punto menos claro, hay que hacer aquello que aconsejaba el cardenal Cafarra y que les leí a ustedes en el primero de los capítulos de esta serie. Voy a volver a leerlo. Decía el cardenal, si el Papa hubiera querido cambiar el magisterio precedente, que es clarísimo, habría tenido el deber y el deber grave de decirlo clara y expresamente. No se puede cambiar la disciplina secular de la Iglesia con una nota y además de tenor incierto. Estoy aplicando un principio interpretativo que siempre se ha admitido en teología. El magisterio incierto se interpreta en continuidad con el precedente. Es decir, en caso de duda, y a veces lo hay, lo decía también el cardenal Cafarra, si no, no habría habido este cruce de opiniones dispares después de la publicación de la exhortación apostólica, en caso de duda se aplica en continuidad con el magisterio precedente. De lo contrario, el Papa tenía que haber sido muchísimo más explícito, lo expliqué también en el primer capítulo, diciendo cómo, primero, la categoría de la exhortación está en el tercer nivel de exigencia de adhesión, y segundo, no ha habido una explicitación de un cambio de doctrina, que es lo que hubiera tenido que hacer el Papa si esto hubiera querido hacerlo. Bien, vamos a entrar ya en este capítulo octavo. Lo primero es el título, porque el título dice ya mucho del contenido. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. El Papa quiere, repito, que la Iglesia sea madre sin dejar de ser maestra. Sin embargo, esta acogida no significa falta de rigor. No significa que todo sea para todos, refiriéndonos en concreto a la Eucaristía. Para esto es para lo que hace falta el discernimiento. En la exhortación apostólica se habla, en estos casos, de discernimiento. Yo me sorprendo, de verdad, como cura. Me sorprendo de que esta palabra a alguno le resulte nueva. Es lo normal. Es lo que los sacerdotes, los obispos, hemos hecho toda la vida en el ejercicio de la cura de almas, de la atención a la gente, tanto en el confesionario como en la dirección espiritual, discernimiento. Pues sí, es lo normal, sí es lo que llevamos haciendo siempre. Pero un discernimiento basado en el respeto a la enseñanza de la Iglesia y después también en tener en cuenta esas circunstancias de cada persona. La norma objetiva dada por la Iglesia en cuestión moral es siempre y debe de seguir siendo siempre la norma suprema de moralidad. Y después la conciencia se convierte en la norma última, es decir, la norma que aplica esa norma suprema al caso concreto, pero nunca yendo en contra de la norma suprema. Lo dice
el Papa Francisco en la exhortación número 291. Los padres sinodales han expresado que aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por la mirada de Jesucristo, la Iglesia mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja, y aquí cita esa frase que ya se ha hecho famosa del Papa, a un hospital de campaña. La había dicho antes, desde el principio, la ha dicho el Papa, esta idea desde el principio de su pontificado. Insiste, a continuación, la exhortación apostólica en presentar el matrimonio cristiano con claridad, sin que eso signifique que no haya cosas positivas en otro tipo de uniones. En los capítulos precedentes he citado las palabras del Papa, que con toda claridad distingue qué es el matrimonio cristiano y qué son otro tipo de uniones que no se pueden equiparar a ese matrimonio cristiano, y que es una injusticia contra la familia si se equiparan. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en Iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Otras formas de unión. Papa no especifica, pero creo que en la mente de todos está bien claro. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal. Un inciso. El Papa habla muchas veces de ideal y algunos le han criticado por eso. Quizá tenía que haber sido más claro en el sentido de que la palabra ideal se presta a confusión. Cuando el Papa dice ideal, no dice un sueño que si se consigue bien y si no se consigue no pasa nada. Cuando dice ideal, está hablando de un ideal normativo, de un ideal que tiene la capacidad de convertirse, que se convierte en ley, que es una obligación, por lo tanto, alcanzar, intentar alcanzar. No algo que es optativo, sino que algo que es obligatorio intentar conseguirlo. Si no lo consigues, está en esas situaciones de fragilidad, pero ciertamente tú tienes que intentar, tienes el deber moral, deber serio, deber ante Dios y ante la conciencia de intentar conseguirlo. Sigue diciendo, algunos este ideal lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Ver aspectos positivos, lo ha dicho el sínodo, lo recoge el Papa en la exhortación posinodal, ver aspectos positivos no significa no ver lo negativo de ese tipo de uniones. Los aspectos positivos no tapan lo negativo, y cuando lo negativo existe y es grave, aunque haya aspectos positivos, bueno, pues eso no significa que lo negativo se vuelve positivo. Es decir, el mal es el mal. Decía recientemente un cardenal, el cardenal Antonelli, en una conferencia que ha pronunciado en Génova sobre el amor y Letizia, decía que el mal absoluto solamente existe en el demonio. El demonio es el mal absoluto. El demonio es una persona, en él está personificado el mal. Pero en los demás siempre va a haber algo de bien, es decir, también a lo mejor el criminal que roba y mata lo hace porque quiere ayudar a su familia, yo qué sé, o da una parte de lo que ha robado, fruto no solo de la violencia, sino a veces del crimen, a personas necesitadas, pero eso no justifica el mal que él ha hecho. Significa, y así es como hay que entender estas palabras de la exhortación, significa que hay un punto de partida para llegar, si fuera posible, al sacramento del matrimonio. Bien, ahí hay unas cosas positivas.
Vamos a ver si partiendo de ahí, pues podemos llegar a la meta, al ideal normativo, es decir, al ideal que tenemos la obligación de intentar llegar. Si no se puede, no se puede, pero partimos de lo positivo. También lo decía San Juan 23, referido al diálogo ecuménico, fijémonos en lo que nos une. Eso no significa que tengamos que dejar de fijarnos en lo que nos separa. Cuando la unión alcanza, la unión en la pareja, alcanza una estabilidad notable mediante un vínculo público, por ejemplo, ha habido un matrimonio civil, está connotada de afecto profundo, de responsabilidad por la prole, de capacidad de superar las pruebas, puede ser vista, dice el Papa, como una ocasión de acompañamiento en la evolución hacia el sacramento del matrimonio. El Papa dice, ahí hay cosas positivas. Y es cierto, pero no suficientes. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer, dice el Papa, es que sea el inicio, el punto de partida para acompañar a esa pareja que se ha casado por lo civil y que está cuidando a sus hijos y que está siendo fiel en el matrimonio y que se están ayudando el uno al otro para acompañarles, naturalmente, si ellos se dejan acompañar y si ellos quieren ser acompañados, pero para intentar acompañarles a que lleguen a la meta, que es el sacramento del matrimonio. Y mientras tanto, bueno, mientras tanto, lo veremos más tarde. El Papa vuelve a lamentarse, como hiciera en los anteriores capítulos, del rechazo que el matrimonio suscita entre muchos jóvenes, del aumento de los divorcios, e insiste en que hay que acercarse a ellos, pero para, por supuesto, darles amor y cariño, no para darle la razón, sino para intentar que vayan dando pasos adelante. Este es el objetivo del Santo Padre. Es preocupante, dice, que muchos jóvenes hoy desconfíen del matrimonio y convivan, postergando indefinidamente el compromiso conyugal, mientras otros ponen fin al compromiso asumido y de inmediato instauran uno nuevo. Ellos, que forman parte de la Iglesia, necesitan una atención pastoral misericordiosa y alentadora. No dice otra cosa. No está diciendo hay que darles la comunión. Dice, necesitan una atención pastoral que sea misericordiosa. Por supuesto que sí. Están en un camino. Hay que ayudarles a que lleguen a la meta. Cuando lleguen a la meta podrán comulgar, pero mientras tanto no hay que rechazarles, maltratarles, ofenderles, insultarles. Al contrario, hay que acogerles, valorar lo positivo que tienen y ayudarles para que puedan llegar, si es voluntad de Dios, en el sentido de que ellos acogen la voluntad de Dios, para que puedan llegar a esa meta definitiva. Porque a los pastores, sigue diciendo el Papa, compete no solo la promoción del matrimonio cristiano, sino también el discernimiento pastoral de las situaciones de tantas personas que ya no viven en esa realidad, para entrar en diálogo pastoral con ellas a fin de poner de relieve los elementos de su vida que pueden llevar a una mayor apertura al evangelio del matrimonio en su plenitud. En el discernimiento pastoral conviene identificar elementos que favorezcan la evangelización y el crecimiento humano y espiritual. Es, vuelvo a repetir, el viejo principio que estableció San Juan 23 para avanzar en el diálogo ecuménico. Fijémonos en lo que nos une, sin dejar de fijarnos en lo que nos separa. De lo contrario, ya habríamos hecho la unión de todas las iglesias una especie de pastiche con un sincretismo total donde todo vale, ¿no? Hay cosas que tenemos en común, pero hay cosas que todavía nos impiden hacer, por ejemplo, la Eucaristía en común. Se refiere el Papa después a un tema muy discutido en teología moral: si existe una gradualidad de la ley o una ley de la gradualidad. Bueno, esto hay que aclararlo. Este es un concepto que se ha trabajado mucho a raíz, sobre todo, del Amor y Leticia, pero que es bastante antiguo y del cual habla San Juan Pablo II. ¿Qué significa una gradualidad de la ley? Que la ley tendría escalones de gradualidad. Es decir, habría una cosa que es mala, regular, regularcita, menos regular y buena. Bueno, y que por lo tanto tú verías la ley como algo que es graduable. Esto no puede ser. Las cosas son buenas o malas. No pueden ser medianamente buenas. Es decir, la verdad, o es verdad o es mentira. Y muchas veces la peor mentira es una media verdad. O es verdad
o no es verdad. Porque la media verdad es ya una mentira. O son buenas o son malas. Por eso San Juan Pablo II explícitamente rechazó lo que se llamaba la gradualidad de la ley. Otra cosa distinta es la de la ley de la gradualidad. Puede parecer un juego de palabras, pero no es así. Es decir, estás en el mal y vas dando pasos. Vas dando pasos hacia lo que sea, en cualquier tema, ¿eh? No solamente en el tema del sexo. Tú estás intentando dejar de fumar. Bueno, a lo mejor eres un valiente campeón que de un día para otro ya no fuma más. Pero a lo mejor pues estás en una gradualidad, ¿eh? Y vas diciendo, me fumaba una cajetilla, ahora esta semana me propongo fumar solamente media cajetilla, la semana siguiente eso ya lo he conseguido y entonces voy a intentar fumar solamente 5, y la semana siguiente voy a intentar fumar solamente 2, y la semana siguiente 1, y después lo dejo. Bueno, eso se llama aplicar gradualmente la ley, pero la ley no se aplica diciendo ahora fumar es bueno, medio bueno o malo. La ley es la ley y no se puede establecer, repito, lo dice San Juan Pablo II, una gradualidad de la ley. Sí se puede avanzar poco a poco hasta el cumplimiento pleno de la ley, pero sabiendo que mientras llegas a ese cumplimiento pleno no estás cumpliendo la ley. En este contexto, y hay que aclararlo, dice el Papa, en esta línea San Juan Pablo II proponía la llamada ley de la gradualidad, no la gradualidad de la ley, ley de la gradualidad, poco a poco. Con la conciencia de que el ser humano conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento. No es una gradualidad de la ley, sino una gradualidad en el ejercicio prudencial de los actos libres en sujetos que no están en condiciones, sea de comprender, de valorar o de practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley. Porque la ley es también don de Dios que indica el camino. Don para todos, sin excepción, que se pueda vivir con la fuerza de la gracia, aunque cada ser humano avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de las exigencias de su amor definitivo y absoluto en toda la vida personal y social. Lo que dice el Papa, por lo tanto, es que la ley no puede someterse a niveles o grados. Lo dice el Papa Francisco, lo ha dicho el Papa Juan Pablo II, Francisco cita a Juan Pablo, y lo ha dicho la Iglesia durante 2000 años, no cambia esto en absoluto. La ley no puede someterse a grados. No existe la gradualidad de la ley. Lo que sí que puedes someter a grados es tu avance hacia la plenitud de esa gradualidad. Dejas de fumar 20, pasas a fumar 10, pasas a fumar 5. Eso se llama la ley de la gradualidad, poco a poco hasta llegar a la meta definitiva. Una cosa es buena o es mala, pero en cambio sí pueden darse pasos progresivos graduales para alcanzar el pleno cumplimiento de la ley. A continuación, números 296 y 297, el Santo Padre afronta una cuestión decisiva. ¿Cómo integrar al que está en una situación familiar irregular? Vale, ya sabemos que hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Ningún problema, se ha hecho siempre. Que hay que discernir su caso. Ningún problema, se ha hecho siempre. Pero sin engañar. Sin engañar. Tú estás haciendo el mal. Bueno, que hay cosas buenas dentro de lo que haces, por supuesto. Pero tú estás haciendo el mal. Vamos ahora a intentar que llegues a hacer el bien, ¿eh? Pero lo que haces, aunque tenga cosas buenas, no oculta y no quita que esté haciendo el mal. ¿Cómo tenemos que integrar a estas personas que están en un camino de gradualidad, que están avanzando hacia conseguir el bien completo? Empieza por pedir que el juicio sobre esa situación tenga en cuenta las circunstancias en que está esa persona. Hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Se trata de integrar a todos, se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, dice el Papa, incondicional y gratuita. A mí me parece que hay una de las claves interpretativas del texto aquí. Este encontrar su propia manera no implica necesariamente que esa manera sea la de comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Será encontrar tu propia manera. Sí, pero tu propia manera será participar de una forma o de otra en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, en un grupo de oración, por ejemplo.
participando en la Santa Misa sin necesidad de tener que ir a comulgar. Es decir, encuentra tu propia manera. Eso no significa que, como tú no has llegado a la plenitud, puedas recibir lo que va inherente a esa plenitud, que es la comunión. A continuación, sin embargo, hay una expresión que ha dado pie a interpretaciones diversas y que ha sido considerada por muchos como una fuente de confusión. Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Aunque el Papa no lo dice explícitamente, ahí pueden entrar también las personas que viven en una unión homosexual o los que conviven sin casarse. La cuestión es cómo interpretar lo de que nadie puede ser condenado para siempre. Cristo habla en el Evangelio de la condena al infierno, por ejemplo, cuando en Mateo 25:41 dice: «Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles». Por lo tanto, es obvio que con esta frase del Papa no puede querer decir que el infierno no existe o que nadie se condena. Estaría en una contradicción directa y explícita con las enseñanzas de Jesucristo, con las enseñanzas recogidas durante 2000 años por la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Papa quiere decir? Esta frase hay que interpretarla, por lo tanto, de otra manera. Con esta hermenéutica de continuidad que estoy repitiendo, que es la que hay que aplicar. Eso significaría que la persona, esa persona que está en una condición irregular, esté en la condición en que esté, siempre puede arrepentirse. Esto es lo que significa. Esa persona siempre puede arrepentirse, siempre puede pedir perdón, siempre puede cambiar de vida y siempre puede reintegrarse plenamente a la comunión de la Iglesia. Es decir, siempre puede abandonar la situación irregular en la que está. Siempre puede o deshacer ese segundo matrimonio, o casarse si están en una situación de convivencia, o dejar de tener relaciones homosexuales si es eso lo que tiene. Siempre puede hacerlo. O, si no deshace su matrimonio, vivir dentro de él, por ejemplo, en continencia. Esto es lo que significa esta frase, esta palabra que ha sido, a veces, por algunos, malinterpretada. Que este debe ser el criterio interpretativo lo indica el párrafo que viene a continuación y que es tremendamente duro hacia aquellos que defienden doctrinas contrarias a la doctrina de la Iglesia. Este párrafo, sinceramente, me parece preocupante, grave, que sea omitido por todos aquellos que dicen que el Papa permite todo hoy en día en la Iglesia. Porque el Papa dice claramente, el amor es leticia. Obviamente, si alguien ostenta un pecado objetivo, como si fuese parte del ideal cristiano, o quiere imponer algo diferente a lo que enseña la Iglesia, no puede pretender dar catequesis o predicar. Y en ese sentido hay algo que lo separa de la comunidad. Necesita volver a escuchar el anuncio del Evangelio y la invitación a la conversión. Tú no puedes estar defendiendo un pecado objetivo, son palabras del Papa, como si fuera algo bueno, o como si fuera algo que no tiene importancia porque es un mal pequeñito. El Papa no quiere que el mal se convierta en bien y dice claramente que si alguno lo hiciera, y repito, hay que tener en cuenta esas palabras, no puede ser catequista y no puede predicar, es decir, está hablando de los diáconos y de los sacerdotes o de los obispos. O sea, tú no puedes presentar el mal como un bien, jamás la Iglesia lo ha hecho, no lo puede hacer, el Papa no puede hacerlo. Vuelvo a recordar aquella frase de San Juan Pablo II cuando dice no a la ordenación de las sacerdotisas. No dice no admito a la mujer que es sacerdote, dice no puedo admitirlo, no tengo poder para ello. Es decir, los papas, este, los anteriores, los siguientes, son conscientes de que ellos son custodios, no dueños del mensaje, que han recibido y que tienen que transmitir, que son los primeros vigilantes de que ese mensaje se tramita íntegro. Que haya una evolución del dogma, pero no en un sentido de contradecir el dogma anterior, sino que haya una evolución a la hora de poderlo explicar mejor o de poder sacar las conclusiones que las nuevas circunstancias están requiriendo, porque no había esos problemas antes. Si esto no lo tenemos claro, si no escuchamos estas palabras, la confusión será irremediable. ¿Cuántos sacerdotes y catequistas están hoy predicando doctrinas contrarias a las que enseña la Iglesia?
a estos habría que aplicarles estas palabras del Papa Francisco, no del Papa San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco. No pueden pretender dar catequesis o predicar. Sin embargo, incluso ellos, para ellos, hay un sitio en la comunidad, aunque no sea el de participar en la Eucaristía. Pero aún para él, para esta persona, puede haber alguna manera de participar en la vida de la comunidad, sea en, por ejemplo, tareas sociales, en reuniones de oración o de la manera que sugiera su propia iniciativa, junto con el discernimiento del pastor. No está hablando, si es que es tan claro, no está hablando el Papa de la comunión. Está diciendo que esta persona puede estar en la comunidad, y repito, diciendo tareas sociales. ¿Quién se lo prohíbe? Reuniones de oración. ¿Quién se lo prohíbe? O, de otra manera, que sugiera su propia iniciativa teniendo en cuenta a los pastores. Fue el Papa Benedicto el que dijo que había que replantearse, había que estudiar, dijo el Papa, si seguía siendo válido el prohibir a estas personas, por ejemplo, que fueran padrinos en un bautizo. Bueno, pues que se debata esto, pero no el tema de la comunión a los divorciados vueltos a casar, a los convivientes o a los homosexuales que viven en pareja o que tienen relaciones sin confesarse. Bien. Queridos amigos, este es un tema, como he dicho, importantísimo, profundo, que da efectivamente para mucho más. Por eso ya les dije que este capítulo octavo, tan importante, tan polémico, pero realmente tan importante, vamos a verlo en dos programas. Termino por hoy, les emplazo a que nos veamos la semana próxima para continuar con ello. Y le vuelvo a recordar, la Iglesia no cambia, porque la Iglesia tiene sentido solo desde la fidelidad. Decir a alguien en la Iglesia que es conservador no es un insulto. Lo mismo que no es un insulto decírselo a alguien que está preservando los cuadros de un museo. Es un privilegio, claro que sí. Yo tengo que conservar, ¿el qué? El depósito de la fe. Yo tengo que conservar, incluso pagando con mi vida, tengo que conservar lo que Jesucristo ha enseñado. Lo ha hecho la Iglesia durante 2000 años y con el Papa Francisco no ha dejado de hacerlo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.